Sinceramente no me esperaba hablar esta noche, gracias a Dios que vengo vestido. Un poco elegante, como dicen por ahí. Pero esto es una temática que históricamente el ser humano ha estado luchando por sus derechos y todavía en el 2021 seguimos repitiendo de diferentes formas la necesidad por la lucha de la igualdad de los derechos humanos. ¿Qué está pasando en este mundo? ¿En qué estamos pensando? La desigualdad, el racismo, la falta de tolerancia entre nosotros mismos nos está llevando a ese apocalipsis lento pero seguro. Me parece gracioso ver a los países, a las grandes naciones pedir que hagamos cuarentena por el valor de la vida. Todavía me pregunto, ¿por qué antes de noviembre del 2019 estas mismas naciones, estos mismos países no se unieron para cuidar de la vida de todos los que mueren año tras año a causa del racismo, a causa de la falta de tolerancia, a causa de la hambruna, a causa de la desigualdad, de la trata humana, de las violaciones, de la injusticia y el abuso de poder que vivimos en cada rincón de este mundo? Hagamos cuarentena por eso. Hagamos cuarentena para que el color de mi piel no sea excusa para ser tratado injustamente. Que mis derechos tengan el mismo significado para el blanco o para el negro, para el hombre o para la mujer, para cualquier miembro de la raza humana. Hagamos cuarentena por eso. Qué rápido se unieron las naciones e inventaron una inyección, una cura. Qué rápido las grandes farmacéuticas compitieron para monetizar la cura para el COVID-19. ¿Y cuántos años llevan monetizando la cura del cáncer? La cura del SIDA. ¿Cuántos años llevan monetizando con nuestras vidas? Definitivamente vivimos en tiempos de incertidumbre. Las familias están divididas. Las redes sociales, los aparatos electrónicos. Es la nueva droga de los años 2000. Es el nuevo crack. La gente está adicta al protagonismo, al materialismo, al mundo de fantasía. Y se nos ha olvidado la esencia, el origen y el motivo de la vida. El propósito de este pequeño lapso de tiempo que nos otorgan para construir y abrirle el camino a los que han de venir después de nosotros. Hagamos cuarentena por eso. No olvidemos que el COVID-19 es una condición de la enfermedad con la cual todos nacemos y no tenemos escapatoria, y es la muerte. No existe cuarentena para eso. Así que mientras todos seamos ciudadanos del planeta Tierra, aprendamos a respetarnos. Luchemos para desprogramar la ignorancia que ha sido inculcada en la mente de todos nosotros. Y cultivemos tolerancia, amor y paz para un mejor mañana. Seamos uno. Uno ante el misterio del universo. Uno ante los ojos de Dios. Amén.